Thank you.
nosotros aquí en el estado de Oaxaca es algo que traemos de generaciones de nuestros abuelos, bisabuelos. Así que lo más común y lo más que se podría decir más tradicional es lo que ven en nuestras imágenes, la forma en cómo adornamos con flores, con frutas, con panes. Hay el altar de muertos. Muchas de nuestras familias aquí en el estado de Oaxaca lo hacen en el altar donde están las imágenes de santos a los que le tenemos nuestra devoción. Le ponemos la flor de cempasúchil en los floreros. Se le colocan también el pan de muerto, se le ponen panes, el chocolate, el atole. En especial nuestra comunidad tenemos lo que es el pan de borrego. Aparte de lo del pan de muerto tradicional y comúnmente que se encuentra en todo México. Así que esto varía en presentación, varía de casa en casa, varía en comunidad en comunidad. Se representan muchas veces de una forma sencilla, con las mayores frutas, con pocas frutas, haciendo alusión a lo que los abuelos, padres, hijos, hermanos, que por una u otra razón nos han dejado, se nos han adelantado. Un gusto por la comida, el mole que preparamos nosotros, el quetabache, que es nuestra comida tradicional aquí. Esos sabores, esos colores que se presentan ante el día a día que nosotros queremos dar a nuestros seres queridos que se nos adelantaron y que hacemos presentes en estas festividades de muertos, la cual en nuestra comunidad es muy rica en esas costumbres, en esas tradiciones, la cual se prolonga hasta casi una semana por el hecho de que nosotros aquí le tenemos algo que se le llama el responso, en el cual es el día en que se despiden a todos esos familiares, niños, pequeños, angelitos, abuelos, bisabuelos. Estas son pequeñas imágenes que les tengo para ustedes, que las disfruten.